No, 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 no es menetja en absolut, eh? Ah, no? En sèrio, és com si estiguem en terra ferma, eh? Mira que jo estava... Però no, sí, sí. Perfecte, com si estiguem a terra ferma. Vine que passi, Miguel, el nostre cap de cuina del restaurant 99 Nudos. Ho tenim ja tot preparat? Sí. Anem allà? Sí, exacto. Vinga, comencem amb el repàs dels ingredients. Prenguen nota, amics. Anem a necessitar 4 galtes de rap, 50 grams de carabassa torrada, una miqueta d'arrop i talladetes, unes pipes de carabassa, uns germinats de lletuga, 35 grams de sucre, una miqueta de comí, sal, pebre negre i oli d'oliva. Miguel, comencem la recepta. Perfecto. Agafem el peix, el rap, anem allà. Exacto. Estas son las carrilleras de rape que nuestro pescadero nos las dejará limpias. Si alguno nos las dejará limpias... Ah, comen de netecharla. Fáciles de limpiar. Solo esta telilla que llevan por aquí se tira de ella y sale prácticamente sola. Ah, mira qué bien. Vale, y ya la tendríamos limpia. Venga. Vale, la salpimentaríamos. Muy bien. Por los dos lados. Y la pasaríamos por aceite. A ver, un segon. Tira cap así, que si no, des de casa se ho perde, Miguel. Vinga, anem a la planxa. I les tiraríamos a la planxa. Ho guanyem en oli. Sí. Molt bé. Bueno, m'estava preguntant jo, ara que estic així, que no te ho he dit. Escolta, a banda de cuiner, també eres mariner? No, marinero no. Ja bastante tenemos con cocinero, pero bueno, en un futuro ya se verá. Bueno, perquè, com hem dit adés, estem al restaurant 99 Nudos. És dir, estem cuinant avui des d'un barco. Estem amarrats al port de València. Sí. I no se meneja res. No, no se menea nada. Estamos detrás del edificio del reloj del puerto. I me dius que és com si estiguérem... En una cuina normal d'un restaurant, perquè tu mai havies treballat abans en un barco. Nunca había trabajado y es exactamente igual. No tiene res a faltar, no? No, exacto. Molt bé. Deixem el peix fent-se i anem al següent pas de la recepta. Ahora vamos a pasar a hacer un almíbar en punto de bola para realizar el garrapiñado de pipas. Vinga, vaig agafar per ací les pipes i ens vas explicar què és això del punt de bola. A veure, tenim una cassola, li posem aigua i sucre. Lo ponemos al fuego. Y volcamos el agua y el azúcar. Vale, y esto primero tendrá que dar una ebullición y en unos 5 minutos conseguiremos el punto de bola que es necesario para realizar el garrapiñado. Vale, tenim allí ya una cassola que está en ese punt y explícame, porque eso del punt de bola no lo había sentido yo, Mike, ¿qué es? Es cuando lo puedes coger y como veis se puede hacer una bola con el almíbar. Así no, ¿se puede apreciar la boleta? Ajá, molt bé. O sea que no s'ha de desfer del tot, no s'ha de fer caramel. Si nos pasáramos ya sería caramelo, y eso es lo que no queremos. Y ahí ya le afegim les pipes. Echaríamos las pipas y sin dejar de remover hasta que cojan un color de caramelo. Ya les tenim per ací, a veure, perquè ja saben que nosaltres avancem passos i este és el resultat. Mireu, què tal se veu des d'ahí? Pues boníssim, és que si poguérem, començaríem per una i continuaríem i no acabaríem. Vamos, estaran... Si poguera agarrar una, mira, mira. Molt bé, fes-ho tu, ja que estàs, aprofita. Molt bé, com estàs? Agarrem les pipes i tornem cap allà. Tenim ja... No, no, però no les dices, que ens faran falta. Tenim així ja les pipes garapinyades. Tornem al peix, li hem de pegar una volteta, no? De la vuelta, sí, para que no se nos queme. Que quede doradito. Una volteta al rap. Una loreta al rap. Que bo que està. Y pasamos para hacer la crema de calabaza, que sería una calabaza asada al horno. Anem a veure-la. Tenim així quan de... ¿De temps, más o menos? A unos 140 grados durante unos 35-45 minutos. Le añadiríamos una pizca de comino molido por encima para darle ese toque de sabor que buscamos. ¿Vale? Una vez que ya la tuviéramos, la pasaríamos por un... ¿La batidora, triturarla? La batidora, lo trituraríamos y conseguiríamos un puré más o menos con esta textura. Ya tenemos así preparado el puré. Muy bien, Sonia. ¿Sí? Estem així, Alfons i jo, preguntant-se si eixe barco ixa navegar o està ahí. O és de atrecho. Ara li pregunto tot, m'estan preguntant. Però escolta, el barco ixa navegar? No. Perquè està en la cosa que avui estem en un barco. No, 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 no nos movemos de aquí. Estamos siempre ubicados en el mismo sitio. Vale, i conta'ns un poc, què feu, sopars, dinars, esteu... Damos comidas, damos cenas, lo único que a partir de la comida ya quedamos abiertos durante todo el día. De jueves a sábado abrimos hasta las 3 de la mañana. Pueden venir así a hacerse una copa, ¿no? Exactamente, somos especialistas en gin tonic y en mojitos. Bueno, tenen de tot, vos sabero, en Sagrada, ho apuntem. Vos sabero, jo ja m'ho anotat, eh?
Además, es un barco gran, es un barco fluvial que s'ha adaptat i s'ha transformat en un restaurant. Exactamente. Tenemos una capacidad de unos 120 comensales. Que es grandete, ¿eh? Sí. Tenemos el salón, la cafetería y luego la parte de la terraza y el chill-out. Ai, jo sí torné, per a fer-me la copeta. Sí. Tornem a la nostra recepta. Vinga, que ja tenim el peix. Pues ya tenemos el peix, lo sacamos de la plancha. Perdón. A veure... Simplement marcar un poquet, no? Exactamente, tiene que quedar lo más jugoso posible. Que quede saborós el peix. No s'ha de fer massa, que si no queda sec. Y ya pasamos al emplatado. Vinga, anem allà. Primer de tot. La calabaza. Haríamos una lágrima con ella. Mira, como si fuera un pintor, igual. Exacto. Vale, luego cogeríamos las carrilleras y las pondríamos sobre el puré, dándole volumen. Molt bé. Qué bonic, qué bo que estará. A continuación... Luego cogeríamos unas pipas garrapiñadas, las pondríamos de decoración por encima del plato. Sonia, digues. I per a garrapiñar, per exemple, a nous, ho faríem igual? Seria el mateix procés? Igual que hem fet les pipes de carabassa garapiñades, ¿sería el mateix sistema si volguéssim fer anous? No, todo lo que sean frutos secos lisos serían 35 gramos de azúcar por 100 gramos del producto, pero, por ejemplo, si fertilizáramos nueces, tendríamos que poner entre 40 y 45 gramos por... Espera, perdona, que se mos crema l'aigua i el sucre, que ho hem deixat ahí al foc. Nosaltres hem continuat de la recepta. I si se mos crema el barco? Sí. Vale, ja està controlat, tornem. Vale, hem dit que també podem fer anous en altres fruits secs, però ficant més quantitat de sucre. Exactamente. Molt bé. Continuem amb l'emplatat, perdona. Seguimos con el arroz pitayaet. Que bo. Que lo pondríamos por encima de las carrilleras también. Jo miro el foc, que ara continuï sin foc. Ja està apagat, ja. No passa nada, estamos preparados. Molt bé, ja tenim l'arroz pitayaetes. I luego pondríamos unos germinados por encima para decorar. Diferents classes d'encisams. Exacto, sí. Molt bé, així tindríem el plat per a quantes persones? Per a una persona, no? Sí, una o dos, o mucho. Vale, molt bé. Fem el repàs d'ingredients. Per a esta galta de rap amb crema de carabassa i arrop i talladetes hem utilitzat 4 galtes de rap, 50 grams de carabassa torrada, arrop i talladetes, pipes de carabassa, uns germinats de lletuga, 35 grams de sucre, comí, sal, pebre negre i oli d'oliva. I ara arriba el moment de tastar. M'agafa una miqueta... No te'n vagis, Miguel, vine així. Ajuda'm, ajuda'm. Ajuda'm, que no puc tallar-lo. Vinga, tenim així un trosset. Mira, m'ha agarrat un momós, eh? Me fica la cremeta. Un poquito d'arroz. Vinga, anem allà. Està boníssim. Ara no puc parlar. Està fantàstic. Sí, la verdad es que sí. Una mescla de sabor. Sí, una explosión de sabor. Una explosión de sabor. Miguel, t'agrada l'experiència? Sí, claro. A mi també vindré així a cuinar al barco, al 99 Nudos, al Port de València. Gràcies per convidar-me a cuinar i vostès també per cuinar amb nosaltres, encara que siga des de casa. Ho han d'intentar, eh? Un bes. Adéu, amics. Gràcies.